Saludamos al sociólogo Marco Zalamea, él es analista de la Universidad de Cuenca. Sociólogo Zalamea, la Iglesia, a través de este comunicado, vuelve a intervenir o a tratar de influir en la política ecuatoriana, hablando sobre una desconexión entre el quehacer y las intenciones políticas y las necesidades del pueblo ecuatoriano. ¿Cómo ve usted la situación y concretamente la posición de la Iglesia? Buenos días, Gustavo. Buenos días, Rosana. Bueno, me parece un comunicado de buena voluntad típico de los que suelen hacer las conferencias episcopales. En este caso, pues, la conferencia episcopal de la Iglesia ecuatoriana. Sin embargo, más allá de ese acto de buena voluntad, refleja, pues, un poco entendimiento de las reales causas de la problemática nacional, que tiene que ver quizás con la primera parte o el primer párrafo de ese comunicado, de que el país ha quedado a merced de las mafias y las bandas criminales. Pero eso tiene responsabilidades del Estado, y particularmente del órgano del Estado a quien está precisamente a cargo el control de la fuerza pública, en este caso el Ejecutivo o el Gobierno. Los problemas fundamentales del país tienen que ver también con una vialidad destrozada, la falta de medicinas de los hospitales, un deterioro del sistema educativo, comenzando de su infraestructura, la falta de empleo, la falta de inversión, la migración galopante que llevó a 100.000 ecuatorianos a migrar del Ecuador en el año 2002, que tiene que ver un deterioro de los servicios públicos y el aumento inusitado de la criminalidad, que ha llegado incluso al punto de que los asesinatos ya son en grupos, son masacres en espacios públicos, en espacios privados. Entonces, un juicio objetivo tendría que enjuiciar la responsabilidad política de quienes precisamente han llevado al Ecuador a esta situación. Y si bien habla de un acuerdo nacional al final de ese comunicado, la conferencia episcopal, sin embargo, lamentablemente, pues eso no ha pasado, sino más bien de una promesa retórica. El propio presidente Lasso, desde el comienzo de su mandato, habló del gobierno del encuentro, del diálogo, pero nunca dio un paso firme adelante para que efectivamente eso se complete, ni tampoco lo va a dar en el futuro, en la eventualidad de que él perviva en su condición de presidente de la República. De tal forma que, reitero, pues está fuera de lo que en realidad son las causas de fondo reales, las contradicciones sociales y políticas que tienen una naturaleza que no alcanza a entender, a comprender la Iglesia Católica. Hay alternativas que se abren, tres claras que se perfilan. La una es el juicio político, la asistencia de Guillermo Lasso y la opción de ser destituido o de permanecer en el cargo. La otra es la muerte cruzada, que no ha sido todavía descartada, más bien ha cobrado mayor vigencia en estos días. Analicemos rápidamente cada una de las tres. ¿Qué pasa si Lasso es destituido, se reúnen los 92 votos y Alfredo Borrero asume la presidencia? Bueno, en primer lugar, Gustavo, tengo que aclarar de que se ha levantado mucho aspaviento, escándalo por el tema de un juicio político. Esto es muy normal en las democracias maduras. Recordemos que hay crisis de gobierno a veces reiteradas en España, en Inglaterra, en Italia, para citar a tres países que expresan una democracia. De gobiernos con régimen parlamentario, sin embargo. Democracias parlamentarias, sin duda, pero eso es parte precisamente y la evidencia de que se vive una plena democracia, una plena institucionalidad, y se respetan precisamente las normas jurídicas que rigen esa institucionalidad. En el Ecuador no debía llamar a escándalo, pues, que se dé este juicio político, además avalado por el máximo tribunal constitucional del país, la Corte Constitucional. En eso mismo estamos. Y obviamente, pues, según la propia institucionalidad democrática y la propia Constitución, como usted acaba de señalar, en el caso de que el presidente sea destituido, corresponde asumir la presidencia al vicepresidente Borrero. Recordemos que esta sucesión ya se dio cuando abruptamente, no de manera, digamos, legal, sino desde las calles, pues, se impidió la continuidad del gobierno presidido por Yamim Aguadi y por Lucio Gutiérrez. En ese caso, pues, la sustitución fue por Gustavo Noboa en el primer caso y por Alfredo Palacio en el segundo caso. Entonces, aquí tendríamos la presencia de Borrero, sobre el cual existe la duda de cuál sería, digamos, su desempeño. En todo caso, es posible que no sea peor que lo que tenemos, y habría la posibilidad que a lo mejor Borrero, pues, se dote de un poco de inteligencia política, se rodee de un equipo político y técnico y se abra
a un acuerdo con distintas fuerzas sociales y políticas y logre hacer un buen gobierno de transición, pues sobre la base de hacer un gobierno amplio de concertación, de consenso. Esa sería una posibilidad que podría ¿Usted tranquilizar un cree, poco al Marco, país. que... Marco, muy buenos días. Perdón la interrupción. ¿Cree usted que efectivamente Alfredo Borrero no será una continuidad del gobierno de Guillermo Lasso y que más bien tiene esta posibilidad de ser un gobierno de transición que le permita o le otorgue al país cierta estabilidad? Porque quizás uno de los temas que preocupa a propósito de esto es la inestabilidad política, la conmoción social que podría darse en un proceso de esta naturaleza. Buenos días, Rosana. Una inestabilidad justamente porque estamos ante un presidente de la República que tiene prácticamente casi una nula legitimidad. Los últimos estudios de opinión hablan de una aprobación de apenas del 13% y de una credibilidad de apenas un 10%. No sé si yo les mencioné en una conversación anterior el propio juicio de valor que estableció Jaime Durán Barba, en el sentido de que en los 40 años que él tenía de consultor político, nunca había visto un presidente con tan baja popularidad en América Latina que en el Ecuador. Lo hizo en un diálogo anterior. Y terminó, claro, señalando de que incluso Ecuador estaba viviendo una tragedia y que Lasso se había vuelto pedante, en fin. Entonces, la situación en el evento incluso de que pervive en el poder Lasso es bastante complicada. Bueno, en el escenario que le había planteado con Alfredo Borrero como presidente, lo fundamental sería... ese escenario, esa situación solucionaría de alguna manera, en alguna medida, la crisis política e institucional por la que atraviesa Ecuador o terminaría profundizando los conflictos. Bueno, eso estaría por verse, depende de la direccionalidad que vaya a asumir Borrero. Yo había planteado un primer escenario de que Borrero se abra a un amplio consenso y haga un gobierno de concentración o concertación nacional y logre precisamente hacer lo que un poco la Iglesia Católica estaría reclamando en el gobierno de Lasso, un acuerdo. Un gobierno con relativo éxito y legitimidad podría hacerlo precisamente si este Borrero se abre a ese acuerdo. No le quedaría más porque las condiciones sociales y políticas le obligarían a ello, pero si es que no lee con inteligencia y no toma esa decisión, sería un gobierno también bastante problemático y podría terminar siendo la continuidad del gobierno de Lasso, en cuyo caso, pues, estaríamos a la vuelta de la esquina con conflicto social expresado en paros, en protestas y, quién sabe, en una probable renuncia del propio presidente Borrero, que sería ya, en ese caso, luego de la sustitución al presidente Lasso, y abocados a un evento electoral de manera abrupta, inesperada y adelantada. Entonces, habría esas dos posibilidades en el caso de la sucesión de Borrero. Pero en cualquier caso, por lo menos se creará una expectativa las primeras semanas, los primeros meses, de que las cosas cambien. Y eso tranquilizaría coyunturalmente al país en el caso de una sucesión presidencial. En el caso que esto no se dé, pues, y el presidente Lasso se salve de la censura, que es bastante probable por el tema del juego de votos, va a ser también bastante ingobernable el Ecuador. Ya lo es de este momento. ¿Qué nos esperaría 2 años más con las mismas políticas, con la misma actitud, digamos, obcecada del presidente en no preocuparse del país real, de sus necesidades prioritarias? Ese sería el segundo escenario, y se anticipa sobre esto, lo han hecho ya con llamados públicos, tanto legisladores de UNES como Leonidas Issa, particularmente de la CONAIE, que en caso de sobrevivir al juicio político, Guillermo Lasso, calentarán las calles. Ha habido incluso una respuesta en las últimas horas ya de Paco Moncayo, que ha señalado que ante ese escenario se tienen previstos los mecanismos que deben activarse para proteger a la democracia. Es decir, en esa segunda alternativa se presenta desde ya una situación bastante conflictiva. Si es que eso ha dicho Paco Moncayo, ya está estableciendo de antemano una amenaza. Además, confundiendo que la defensa de un presidente impopular, sin legitimidad, sin representatividad democrática, aunque sea legal, es la defensa de la democracia, ¿no? Se cae conceptualmente en estos absurdos. Y en el marco de las palabras de Moncayo... Pero aquí es donde está diciendo usted algo delicado. Un presidente de la República no representa, no es un símbolo también de la democracia. Es un presidente legalmente elegido. Uh-huh. Pero el momento en que el 85 o 87% simplemente rechaza ya ese gobierno, no estamos hablando de un gobierno del pueblo. La democracia es un gobierno que representa al pueblo. Es decir, en este caso carecería de una representatividad democrática, porque la gran mayoría del pueblo ya está en contra. Se mantiene la formalidad. Es decir, ¿usted legal considera que pase lo que pase, Guillermo Lasso está
ya caído, no está en una posición para representar legítimamente al pueblo ecuatoriano. Puede sostenerse, pero no a través de mecanismos de la democracia, pues, que es la voluntad del pueblo, ¿no? O sea, la democracia es el gobierno de la mayoría, pero si la mayoría está en contra, desaprueba la gestión de un presidente, pues se puede sostener por otras vías, la vía del uso de la fuerza. De eso mismo estamos hablando cuando Paco Moncayo ya ha advertido, pues, cómo va a ser para defender a rajatabla la presencia del presidente Lasso. Pueden sostener a un gobierno sobre la base de la fuerza. Vea usted cómo en el caso del Perú, la fuerza y más de 80 muertos ha logrado sostener a una presidenta sin legitimidad, Dina Boluarte. Pasó también en Chile cuando hubieron las protestas, ¿no? O sea, pueden mantener la sangre en juego, lo cual sería también medio contradictorio frente a la tradición que ha mantenido las Fuerzas Armadas en el Ecuador. Ahora, si llega efectivamente a calentarse las calles, estos escenarios hemos vivido y recientemente en Ecuador, ¿qué cree usted debería hacer entonces el gobierno? ¿No hacer nada, dejar que las calles, la paralización, probablemente el caos que se ha visto en otras ocasiones, continúen por la deslegitimización del gobierno? Bueno, las calles se van a calentar si es que obviamente siguen los motivos para que se den. No es que de pronto... Sí, pero ¿cuál debería ser la reacción del gobierno? Si usted señala que no estaría bien ninguna acción por cuanto Guillermo Lasso está ya deslegitimado. La razón sería la que debió haber, digamos, adoptado en términos de un cambio de gestión, rectificar su gestión. Es decir, empezar a gobernar verdaderamente en función de las necesidades prioritarias, básicas y urgentes que tienen las amplias mayorías de la población nacional. O sea, un cambio de dirección, claro, del gobierno. Pero usted ha hablado de problemas de los últimos 20 años, por lo menos, de Ecuador, con lo que ha descrito, que es lo que está pasando y que tiene absoluta razón usted en el Ecuador. Todos esos problemas profundos que vive la población ecuatoriana en educación, en seguridad, en esa falta de institucionalidad, esa falta de conexión entre los gobiernos y las necesidades auténticas del pueblo ecuatoriano. Eso no va a solucionar Guillermo Lasso en los 2 años que le quedan. ¿Qué tipo de acciones llamaría usted a hacer al gobierno para enfrentar esa situación, para cambiar su imagen de una forma tan drástica y presentarse en un mejor escenario para cumplir con sus 2 últimos años? Y los cambios no tienen que ser profundos. A ver, Gustavo, si es que usted hace un plan adecuado para comprar y abastecer oportunamente de medicinas a los hospitales, eso es factible hacerlo, pues, si es que hay la voluntad política en poco tiempo, por ejemplo. Si es que se genera una política de inversión pública que atienda la vialidad destruida en el país, eso le corresponde al gobierno, no a la Corte Nacional de Justicia ni a la Asamblea Nacional. Eso lo puede hacer el gobierno si es que prioriza precisamente la obra pública. Si es que, por ejemplo, mejora la atención en los servicios públicos como el registro civil, para que no se saque uno de la cédula cogiendo un turno para meses, sino ojalá se vuelva en pocos días, en un día. Recordemos que hace 7 u 8 años una cédula se sacaba en media hora. O sea, son cambios que se pueden hacer tranquilamente. El tema es que no existe inversión ni recursos para atender las necesidades básicas por la visión económica que tiene este gobierno, de básicamente los recursos públicos seguir usando para aumentar la Reserva Monetaria Internacional y con eso elevar los valores de los títulos de la deuda externa. Porque yo he reiterado, la prioridad del presidente Lasso ha sido usar el Estado para hacer buenos negocios para su élite, para el sector bancario y financiero, a quien le va muy bien. Recordemos que el año anterior los bancos mayores del país sobrepasaron una ganancia de 100 millones. El propio Banco de Guayaquil llegó a ganar en el 2022 95 millones. Entonces hay que pensar en los problemas reales de los 18 millones de ecuatorianos y no solamente de pequeños grupos. El tema de la democracia, Gustavo, es un tema de legitimidad sobre todo, ¿no? Y no un tema solamente de legalidad. En caso contrario, pues habría que haber enjuiciado, pues, aquellas masas sociales que lograron el derrocamiento de Maguado o de Gutiérrez o de propio Bucarán como golpistas. Creo que la democracia sobre todo se refiere a la voluntad mayoritaria de la población nacional, que no necesariamente se expresa en las urnas, se expresa sus voces cuando existen motivos. Justamente desde las calles, la propia Constitución habla del derecho a la resistencia. Lastimosamente no se entiende cuáles son los problemas reales del país y se quiere enfrentar las contradicciones sociales por la base de la fuerza, o se quiere enfrentar la propia inseguridad solamente con políticas seguritistas, creyendo que
el tema solamente es policial y no es un tema que tiene causas estructurales. ¿Es porque se ha agudizado la criminalidad, el robo, la delincuencia en el país? Porque tenemos una política económica que agudiza la pobreza, que agudiza la desigualdad. Y eso es el caldo de cultivo para que aumenten estos problemas. Los países que tienen menos inequidad social son los países cuyos indicadores demuestran menos niveles de criminalidad y menos niveles de inseguridad. Y al contrario, el Ecuador, donde la inequidad y la pobreza ha aumentado, pues está viviendo la expresión de aquello precisamente con más inseguridad. Ahora, Marco, Ahora, Marco, usted tocó también un tema importante en este contexto político que estamos viviendo en el país frente a las distintas posibilidades que podrían darse y que quizás las conoceremos ya la próxima semana, más tardar el 22, si no me equivoco, es la fecha tope en la que debe resolverse el tema del juicio político, que es la participación de las fuerzas del orden, con especial atención en las Fuerzas Armadas. 41 generales y almirantes mantuvieron ya una reunión precisamente para analizar qué es lo que está ocurriendo y frente a los posibles desenlaces del juicio político. Las fuentes castrenses han señalado que la actuación de las Fuerzas Armadas no será improvisada y que ya saben qué hacer si el juicio político no prospera y empiezan a haber movilizaciones o en el caso de que la Asamblea dé paso a una eventual censura y destitución. Estas declaraciones no han dejado de generar cierto revuelo, sobre todo en el contexto del decreto ejecutivo 730, que también ha sido fuertemente cuestionado por las intenciones que se podrían observar o evidenciar detrás de lo que está aprobado con la firma del presidente de la República. ¿Qué lecturas tiene usted respecto de lo que podría ser la actuación de las Fuerzas Armadas frente a estos escenarios? Ojalá eso no signifique pues que las Fuerzas Armadas, que deberían ser obedientes y no deliberantes, estén asumiendo, digamos, una suerte de apoyo político a un gobierno. A un gobierno y a un presidente, que como cualquier gobierno o presidente son de paso. Mientras la institución armada más bien es la institución permanente del Estado. Yo en este sentido más bien corroboro y estoy de acuerdo con las expresiones dadas en un medio de comunicación nacional hace días por un ex comandante del ejército, un general de mucha lucidez, de mucha formación y de mucho equilibrio en sus intervenciones, el general Luis Altamirano, que precisamente ha cuestionado este decreto al que usted se refiere, Rosana. Yo incluso diría de que no se cumplió, recuerde usted, bueno, este gobierno dice muchas cosas que al final no hace. Fue la promesa del gobierno en que iba a declarar terroristas a las 8 bandas narcodelictivas, recuerde usted, se hizo el listado. Finalmente la resolución no fue esa, no se les declaró bandas, digamos, terroristas o narcoterroristas, y más bien lo que se hizo es decir algo que todos sabemos, que el terrorismo es una amenaza para la estabilidad del Estado. ¿Con qué objetivo? Cuando se hizo eso yo pensé inmediatamente, digo que el objetivo no es precisamente combatir a las bandas narcodelictivas, sino preparar las condiciones para combatir el terrorismo, pues, y quedará a criterio de ellos que... ¿Qué hecho eso no es terrorista? Exactamente, ¿no? Entonces cualquier acto de protesta podría ser calificado de terrorista y recibir la represión, ¿no es cierto?, el uso de la fuerza por parte de la fuerza, en este caso armada del ejército o de las fuerzas armadas en general. Entonces preparar condiciones para la represión. Y sería terrible de que un gobierno no se sostenga pues en la legitimidad y la voluntad mayoritaria del pueblo, según el uso de la fuerza. Ese es un mecanismo de estrategia propio de regímenes dictatoriales, de regímenes totalitarios, pero no debería ser el mecanismo de un gobierno democrático, que debe basarse en el consenso, en el consentimiento, en la aceptación de su gestión por parte de la población. Vayamos al tercero y último escenario que quedaría de la situación actual, de la coyuntura actual, la socióloga Salamea, la muerte cruzada, que no ha sido descartada, que además tendría que justificarse, que motivarse. De hecho, sería un escenario más drástico aún que si es que no se consolidaran los 92 votos en la Asamblea. Es el escenario, digamos, menos probable, porque el presidente reiteradamente ha amenazado con la muerte cruzada, pero ha sido básicamente un recurso retórico de presión política para la asamblea, para los asambleístas, incluso para torcer la voluntad de los asambleístas que pronto estaban pensando en la destitución del presidente. Pues viene el fantasma
el fantasma de la muerte cruzada, pues, y tampoco quieren perder su puestito los asambleístas. Entonces no hay que votar por la censura de la institución, así haya razón, así eso permita, digamos, una salida política a la crisis que vive el país. No deja de ser una amenaza. Veo, más bien creo que de las probabilidades es la menos que se puede materializar, porque además hay el fantasma, Gustavo y Rosana, de que una muerte cruzada permitiría elecciones en 6 meses. Y en ese escenario, pues, de manera objetiva, la fuerza política que tendría la posibilidad de ganar las elecciones es el correísmo a través de la llamada Revolución Ciudadana. Y eso es precisamente lo que no se quiere, digamos, permitir como un escenario político posible y futuro. Entonces, ese sería también un límite que habría, ¿no? Además de que el presidente Lasso igual tendría que irse. Y más bien veo que existe de parte del presidente Lasso una actitud de aferramiento al poder. Él va a querer, como quiera, tener 2 años más de gobierno y no 6 meses más, como implicaría la muerte cruzada. De tal suerte que yo casi quedaría descartada esta situación. Reitero, más como una estrategia de presión política que siempre ha estado rondando. Y viendo el escenario desde el punto de vista del correísmo, ¿cree que usted que al correísmo le convendría gobernar por un año? Bueno, un año quizás, un año y un poquito más, ¿no? Yo creo que acá fue fuerza política, pero aquí vea usted cómo Villavicencio estaba abogando también por la muerte cruzada. Y yo le he escuchado a Yacu Pérez que él también aboga por la muerte cruzada, porque ellos están pensando en que unas elecciones anticipadas, pues, en las condiciones actuales también les serían favorables. Yo creo que alguien que gobierne un año y medio, si hace una buena gestión, pues prepara las condiciones para que en 2025 sea ratificado en el ejercicio del gobierno. Considerando además la particularidad, Gustavo, de que en 2025, si es que ese presidente va a ser reelecto, sería su primera elección, ¿no? Porque la completación del periodo no corre precisamente como periodo presidencial. Entonces, serían escenarios por los que abogarían aquellas fuerzas políticas que tendrían condiciones de ganar en esta coyuntura precisamente las elecciones. Quizá una última lectura suya. ¿Cómo puede influir en esta situación la decisión que se tome en el Parlamento en cuanto a la elección, sobre todo, del presidente o presidente el próximo domingo? Bueno, la elección de Saquicela, pues, es un mecanismo para mantener y consolidar la mayoría que ha venido funcionando, la mayoría de oposición que ha venido funcionando ya después, sobre todo, de la destitución de Guadalupe Iori. Creo que eso además va a consolidar esta mayoría que ya se expresó en la ratificación del juicio político con 88 votos hace pocos días. No veo que vaya a cambiar esta situación. El gobierno ha hablado de la posibilidad de conformar una nueva mayoría. Me parece básicamente imposible que eso se dé, sobre todo en un momento en que el gobierno y el presidente está siendo interpelado, está siendo enjuiciado. Más bien va a ser, incluso para algunos sectores que no son parte directa del gobierno, bastante, digamos, problemático, e incluso no va a dejar de tener factura política el hecho de votar a favor del presidente Lasso para salvar su gobierno, entre los cuales están asambleístas de Pachacuti, y se ha hablado también de la compra de votos a través de la entrega de prebendas, de cargos públicos, incluso de dinero, etcétera. Es decir, un poco volviendo a esa vieja forma del quehacer político y dejando de lado que sean los argumentos políticos, las convicciones, los principios ideológicos los que primen. Entonces hay un deterioro también de la clase política en este sentido en general. Bien, le agradecemos por habernos acompañado. Gracias también, Gustavo. Buenos días. Han escuchado al sociólogo Marcos Alameda, analista de la Universidad de Cuenca. Son las 8:04.